Hola Víctor, ¿cómo estamos? Amigos, amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Bajo esta cortina de agua que se presentó hace exactamente 2-3 minutos, estamos aquí desde el centro de Panindícuaro, Michoacán, de Ocampo, México lindo y querido, transmitiendo una de las tantas tormentas que se han presentado esta temporada de lluvias 2022. Quiero señalar que en este mes ha arreciado y con más frecuencia se han presentado las lluvias, ya que durante el mes de julio fueron muy escuetas. Bueno, para mí, ¿verdad? A lo mejor quisiera que lloviera con más frecuencia y mucho más tiempo. Incluso anoche se presentó una buena tormenta a la 1 de la madrugada, más o menos. Sí, antes de la 1 estuvo lloviendo pues bastante. Sí, ahorita se presumía que iba a llegar mucho más fuerte, pero ya se está disipando. Venía por acá por el lado de Orequio y acá por el lado de Zacapu, pero finalmente ya se está comenzando a hacer más, a menguar, vaya. Aquí están los portales, el portal Matamoros de Panindícuaro. Solo ahorita hay algo de gente, pero ya más tarde, como a las 8 o 9 de la noche, ya estás completamente solo. Y aquí está, ya no sé si otras partes del continente sean también las lluvias de temporada. Pero ahora aquí en México son desde, usualmente desde mediados de mayo, que es cuando incluso hay una canción que se llama Los Aguaceros de Mayo con los Bribones, ¿verdad? Y comenzaba la temporada de lluvia hasta, bueno, la temporada según eso es desde el 15 de mayo hasta finales de octubre, la temporada de lluvias, que dicen que es oficial, ¿verdad? Pero, o sea que si llueve antes o después es ilegal, ¿verdad? Ah, no se crean, es lo que se dice, la que se comenta. Aquí está la Plaza Panindícuaro a esta hora. Pues ya, este momento ya está pues vacía por causas obvias. Y ya se pasó una tormenta, no sé si hay una buena tormenta que incluso se llevó mucha arena de un comercio que está aquí, donde estuvo Bancomer en la calle Ocampo. Ahí están remodelando y tenían un montón de arena. Pues mucha gran cantidad de arena. Como algunos 6-7 costales de arena vinieron a parar aquí enfrente de la cantidad de lluvia que se presentó en la medianoche, de anoche. Saludos a todos los amigos que nos ven desde cualquier parte de este caso del país o del continente o del mundo. Cualquier parte que tengan contacto con nosotros y que puedan ver estas transmisiones en vivo. Ahora sí, para el domingo vamos a tratar de transmitir nuestro tradicional domingo de tianguis. El domingo pasado no lo transmití porque tenemos ya compromiso de transmitir también el evento deportivo que se presentó en el campo deportivo de Cuitláhuac. Una selección de Panindícuaro contra unos visitantes de Angamacutiro. Pues aquí se ha parado mucho rato y preferí transmitir en la mañana para transmitir en la tarde, hacer algo diferente. Sí, desgraciadamente nos citaron a las 4 de la tarde, pero difirieron el fútbol, comenzaron a las 5. Sí, ya no pudimos transmitir todo el evento completo, pero finalmente se transmitió una parte para que pues, ustedes vean otro tipo de evento, no únicamente aquí lo que es el tianguis o la plaza, o lo que usualmente pues, se transmite. ¿Cómo ven? No era cantidad de perros callejeros aquí en la plaza, pegando a sus ratos donde quiera y con los animalitos, pues. Pero bueno, ahí están también aquí en el portal Matamoros, aquí en Panindícuaro. Sí, ahorita precisamente están velando el cuerpo del padre Andrés Guerrero aquí en la parroquia. Hace unas horas atrás, el amigo Pepe Esparza estuvo ahí transmitiendo el velorio. O sea, para si quieren entrar al portal de él, para que, pues, que lo vean ahí directamente. Sí. Bueno amigos, pues no sé más que me despido. Todos muchas gracias por habernos seguido. Vamos un ratito en esta tarde lluviosa aquí desde Panindícuaro.
Por ahí nos vemos el domingo, a ver qué sucede de aquí a allá. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias. Está arreciando. Quiero saludar a la señora. Ah, se me olvidó. Teresa Viveros. Doña Tere, saludos también a don Gabriel. Ahí me saluda, por favor. Ya está más fuertecita, ¿eh? Con más ganas, qué bueno, dice que este mes de agosto, que lleva más de medio mes, y también lo que es el mes de septiembre, que va a llover mucho, esperemos que sí sea, porque me falta mucho el agua aquí en Panendícuaro, falta mucha cantidad de agua para que se rellenen los, insisto, los mantos freáticos, las lagunas y todo lo que se tiende pues a nivelarse con la temporada de lluvias. Sí. Aquí está. Pensé que la tormenta iba a ser más fuerte. En una ocasión transmití también aquí un sagrado tormentón que se presentó. Ese estuvo muy notorio, muy fuerte. Incluso hasta el agua se metió al portal Arriaga. Está por allá. Como anoche también les digo que se presentó una fuertísima tormenta a medianoche. Y se trajo toda la arena desde acá de la calle Ocampo. Aquí está nuestro Panendícuaro bajo esta cortina de lluvia con truenos. Sí, yo sé que no tiene pues nada de extraordinario que llueva, ¿verdad? Nada de extraordinario, pero finalmente mucha gente. ¿Qué tal, Jera? ¿Cómo estamos? Saludos. Mucha gente que son las partes donde no está lloviendo ahorita, pues les dan ganas de ver llover, ¿verdad? Y aquí estamos en nuestra plaza principal para dejar un testimonio de cuando llovía aquí en Panendícuaro. Quién sabe cómo se presenten las lluvias en los siguientes años, porque estuve viendo una publicación que allá en Alemania varios ríos se han secado, allá en Europa están las lanchas y los barcos en el suelo. Entonces esperemos que la situación no se nos llegue a presentar aquí en México, porque si por sí estamos amolados y luego si viene una fuerte temporada de resequedad, que no llueva, pues van a complicar las cosas. Bueno amigos, gracias, buenas tardes.